If anybody had said to me 2 years ago that I'd be using an electric point at home to charge my car to go to work, I would have said they were crazy. En cuanto a la parte eléctrica del propio vehículo, esta expectativa pues era que cumpliera con todos los requerimientos urbanos en el uso de este propio vehículo. Me parece un concepto muy bueno. Es la evolución natural del vehículo que tiene con gran experiencia, que es el Prius, y al añadir la batería, una batería mayor para poder utilizarla en este entorno urbano de modo eléctrico sin contaminación, es un modelo muy bueno a seguir. Me parece genial. Verdaderamente creo que es una de las posibles soluciones para mejorar la calidad del aire, porque creo que la tecnología eléctrica pura estamos a bastantes años de conseguir que sea realmente eficaz en calidad del aire. Sin embargo, esta híbrida con enchufable creo que debe ser la conexión durante los próximos 10 a 15 años hasta que el coche eléctrico esté desarrollado plenamente. La carga es bastante rápida, es algo menos de 2 horas lo que tarda en cargar la batería, con lo cual el tiempo es un tiempo adecuado para cargar, bien por los ratos muertos entre la llegada a la oficina, cargar aquí y poder disponer del vehículo para seguir trabajando, y por la noche pues es lo suficientemente rápido llegar a casa, poder cargarlo y seguir. Pues creo que es bastante rápido, eso también me ha impresionado porque pensé que tardaría más. Entre una hora y media y dos tardé en cargarlo, y además en cualquier enchufe, lo cual lo considero muy adecuado. Bueno, yo creo que en general, hombre, yo he disfrutado mucho del vehículo. Me ha sorprendido el hecho de que incluso superando los 100 km por hora no se enciende el motor de gasolina. Otras veces no, otras veces cuando aceleras más fuerte, incluso en ciudad, pues sí que necesita el apoyo. Y además, esa es la ventaja de la gestión, para no comerse toda la batería, pues entra en ese momento el motor, ¿no? Entonces, sinceramente, es un concepto que me encanta. Este coche te puede permitir circular continuamente por ciudad con la batería enchufable, y si en un momento determinado te tienes que ir fuera de la ciudad, puedes ir con el híbrido normal, que ya de por sí es bastante ecoeficiente. Que mejorando un poco la autonomía del rango puro eléctrico, sería un coche muy atractivo para la mayoría de los usuarios. En mi caso he tenido una autonomía de entre 20 a 30 kilómetros, que es lo que creo que para la mayoría de los ciudadanos que utilizan el coche en ciudades sería necesario. Digamos que en un 80% sí. La verdad es que luego, digamos que el que sea autonomía corta eléctrico no es un inconveniente.
tiene la suerte de que si te quedas sin batería sigue funcionando. Eso es una enorme ventaja. Yo creo que sinceramente es la mayor ventaja de este concepto, ¿no?